Sí, pase. Buena. Ay, Hola, buena venía tostada. por lo del mensaje, Sí, por lo del bueno, mensaje. sí, pero urgente, tú, Sí, urgente. ah, pues no Dime se preocupe, no se preocupe. usted. Ven. Nada, usted póngase aquí, usted póngase Pero, aquí, los sí. señores, pero esto qué es. Súbase, Pero no está, súbase. pero ¿para qué, señor? Para Si yo usted no venía. vino del mensaje. Sí, pero Pues urgente, ya yo. está, pues ya está. Usted póngase tranquilita aquí con el cuerpo así. Mi madre. Con el cuerpo ¿Qué me así. mandaría a mí? ¿Y esto qué es, Con el señor? cuerpo a tierra. Pero por Dios, ¡ay! ¿Le duele? No, no, que va. No le duele, a ver. ¡Ay, ay, ay! Ahí, ¡Ay, ahí, ay, ahí, ahí le ay, duele, ahí le ay, duele. ay, ay, mi madre! ¡Ay, ay, se me olvidaba! Pero Mire, señor. ahora de acuerdo, si no le importa, de acuerdo con las normas internacionales del DFISI, Hostia, que es la pero sí. Dirección Internacional Pero. de los Fisioterapeutas, tengo que cantar el himno internacional de los fisioterapeutas. Sí, A usted no le haga importa. lo que sea, pero. Señora, por Dios. Masaje, ¡Ay! ¡Ay! masaje, ¡Ay! ¡Ay! masaje de espalda Señora, señora, por Dios. traigo. ¡Ay! ¿Qué? 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 ¿Cómo ¿Pero se qué? siente? Pero señora, por Dios, ¿cómo ¿Cómo me se siente siento? usted en alguna tensión? ¿Tiene alguna Tensión, tensión? tensión. Yo si no estoy ni jubilada, voy a tener tensión yo, señora. Ah, Por Dios, a mí nadie me presta atención, nadie me la Vaya, presta. pues no se Pero preocupe mire usted, es que usted. yo venía. Pero, No se preocupe, que ya le, ya le estoy, ya señora. tranquila. Usted tranquila, usted relájese y déjese llevar. Usted déjese llevar para que se le relaje con el estrés, le va produciendo una relajación en el omóplato, todo el omóplato, el dorsal y el trapecio, mucho trapecio. Sí, el trapecio es lo que me produce precisamente el vértigo. ¿El qué? El trapecio. Eso no se preocupe, eso es porque usted no está en lo que tiene que estar. Usted no está en lo que tiene que estar. ¿A usted le duele el esternocleidomastoideo? ¿Y eso qué es? ¿El esternocleidomastoideo? Pero no sé, mire, yo lo sé, pero yo si quiere preguntar a mi marido porque sabe estas cosas y yo quiero que todo lo sepa, ¿eh? ¿Pero qué dijo usted que era? El esternocleidomastoideo. ¿Y eso no queda para allá, para la carretera del centro? Eso es un músculo, mujer. Ah, yo qué sé, tengo tanta cosa en la cabeza. La verdad es que no lo sé. Pero, señora, por Dios. ¡Ay, señora! El esternocleido precisamente lo tiene usted en la cabeza. Es un músculo de la cabeza. Y le va produciendo por aquí. Y usted lo tiene como todo el mundo, el esternocleidomastoideo. Ah, pues yo no sé dónde lo habré cogido yo. No sé dónde lo habré cogido, la verdad. Lo que escribe una cosa es usted yo. Tengo un dolor de cabeza, no puedo poner. Eso es lógico. Eso es lógico. Eso es por la falta de relajación muscular. Señora, señora. Relájese, relájese. Mire, su vértebra se va relajando y le va bajando la relajación. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, está para abajo. Ay, señora. Por aquí para abajo. Y entonces le producen los nervios del fronflillo. Le va haciendo una, porque hice un cursillo hace muy poco, hay más allá. Y entonces le va provocando una de. De la eso y le pone mucho relajamiento, mucho. Pero si yo antes de venir aquí no me dolía nada, señor. Lógico, lógico, porque el dolor que usted tiene es por el relajamiento. Pero si a mí ya no me duele la cabeza, ya no me duele la cabeza. ¿Ah, no? Ya no me duele, ya no, no. ¿Qué es lo que le duele a usted? La espalda, horrores, la espalda. Ah, pues no sé, porque esto es lógico, esto es lógico. Porque el dolor que usted tenía del relajo en la cabeza, se le tiene que pasar a algún sitio. ¿Y a dónde se le va a pasar? Pues se le pasa a las mismas espaldas. Dios mío. Mire, señora, ¿y usted? Está muy bueno para la piel femenina. ¿Y usted cuándo masajista, señor? Bueno, yo he sido masajista siempre. A mí, pero no se dice masajista. Se dice fisioterapeuta. Mi abuela fue fisioterapeuta. Mi bisabuela se asfixia un terapeuta. Mi padre asfixia terapeuta. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? Fisioterapeuta de pues nacimiento. No, no, ya se ve que no fui fisioterapeuta. No, yo fui bailarina en mis comienzos. Sí, se nota por la delicadeza. Después me hice camionera. Y luego me fui muchos años duchadora. Sí, de ducha libre, ya se nota. No. Yo fui duchadora de hombre, duchadora de hombre. Yo duchaba a los hombres que no podía para rehabilitarlos.
Ay, mi madre. Ay, ¿qué? Mi madre. ¿Se siente mejor? Ay, sí, ya no me siento. ¿Lo ve? Me siento. ¿Lo ve, mujer? No, que yo no me siento más. Nunca en mi vida me siento. Ya no me siento más. ¡Qué ñanga es! Ay, señora, espere un momento, por favor. Pero ¿por qué? Si esto es lo mejor. Yo venía a dar un mensaje. ¿Cómo dice? Yo venía a dar un mensaje. Sí, un mensaje urgente. Ay, por Dios, ay, mire, perdone. Pues para mí. Para mí, pero ¿cómo que un mensaje? Sí, un mensaje urgente. Ay, mi madre. Pero vamos a ver. Ay, Dios mío. ¿Usted no dijo mensaje urgente? Mensaje urgente, le dije mensaje urgente. Ay, ¿usted qué? Yo soy mensajera. A mí no mensajere. No le mensajero, yo soy mensajera. Ay, perdón. Ay, mi madre de mi alma, sí, claro. Perdone, sí, como a usted no le duele. Como ay, usted no le duele. Un error le tiene cualquiera. Un error, sí, a usted no le duele, ¿verdad? Esto hasta le viene bien. A mí no, a mí que no me duele, vaya. A usted que no le duele. Vaya, que a mí no me duele, porque no yo duele. No hago fuerza haciendo esto. Yo tengo el esternocleidomastoideo, lo tengo así, el esternocleidomastoideo. Yo estoy muertita de aquí. A ver, déjeme ver. ¿Dónde duele aquí? A ver, déjeme un momento más. ¿Qué es lo que hace? A ver, duele aquí, ¿verdad? Habla que es aquí donde me duele. Corrosco. Así, ¿no? Así es, ¿verdad? Torroco. Maldita. Torroco. Socorro.